Y aquí estamos con un nuevo video donde les enseñaré cómo completar el desafío de recorre 300 metros con un tanque. Muy fácil, veremos las ubicaciones de los tanques, cómo encontrarlos y todo lo necesario para completar esta misión. Vamos allá, chicos, con toda la información. Pero antes de continuar con el video, una cosa muy importante y es que tienes que irte a la tienda de objetos de Fortnite a la parte abajo en la esquina que dice apoya a un creador y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, crack, coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Y continuando, panas, es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer, gente, es ir a cualquiera de las ubicaciones donde aparecen estos tanques, obviamente, ¿ok? Tal vez ustedes sepan, pero si no, se los explico muy fácil. Las ubicaciones donde aparecen estos tanques las podemos ver muy rápido en el mapa porque son las localizaciones que tienen los dirigibles, ¿ok? Mira, déjenme que aterrice aquí sin ningún tipo de problema. Podemos ver en el mapa que, por ejemplo, cañón condominio, carretes calurosos, pisos picados, cruce cremoso, el Daily Bugle, caverna de control, todas estas ubicaciones tienen dirigibles en la parte de arriba y son ubicaciones donde sí o sí van a aparecer uno de estos tanques. Aparece uno por ubicación, así que tienen que ir, si van a ir a una ubicación donde caiga mucha gente, tienen que ser muy rápidos, por lo que yo recomiendo que, bueno, vayan a una ubicación donde no cae tanta gente para que así tengan más posibilidades de conseguir el tanque. O también pueden ir, por ejemplo, aquí a caverna de control, que en la izquierda, por aquí más o menos, hay un tanque que casi nadie sabe que está ahí y muy poca gente los va a buscar. Entonces pueden ir a ese lugar, ¿ok? Luego que vayan a la ubicación con el tanque, tienen que ver si el tanque está controlado por un jugador o por un bot, que suelen estar controlados por bots que andan por ahí como vigilando la zona, ¿ok? En este caso, el tanque no lo está manejando nadie, pero si lo estuviera manejando alguien, yo recomiendo que si hay alguien arriba, disparen primero el de arriba para tumbarlo y que no te puedan atacar por arriba y ya luego rompen esto, o sea, disparan un poquito esto amarillo y con un par de disparos se va a romper, ¿ok? La parte de aquí se va a abrir y ahí podemos terminar de eliminar a la persona que está conduciéndolo. Luego de eso, panas, simplemente ustedes lo conducen y listo, recorren 300 metros. No hace falta hacer algo en específico, lo más que puedo decirles es que utilicen el nitro, ¿ok? Pueden utilizar el nitro y mantenerlo presionado así, aunque van a gastar gasolina, entonces no lo utilicen tanto. Pero recorriendo un poquito, son 300 metros, realmente es muy fácil, estarán completando este desafío. Espero que os haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, utilizar mi código EIVAX en la tienda de Fortnite para apoyarme. Y nos vemos, chicos, en la próxima. Chao, chao.